me conoces, mi nombre es Maribel y este es mi canal. ¿Cómo la están pasando? Espero que la estén pasando súper bien. Y por aquí estamos, en un rato vamos a salir. Pero antes de salir de casa, mi hija quiere entregarnos las cosas que nos trajo de allá. Así que voy a compartir con ustedes los regalitos que ella me trajo. Así que chicos, sigan aquí conmigo. Y bueno chicos, por aquí estoy con mi hija. Así que no sé si nos quieres contar qué tal te fue, qué tal tu experiencia por allá. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, sí, estoy muy feliz ahorita mismo de estar ya en casa con mi familia y todo. Después de un largo viaje que tuve. Y bueno, la verdad fue bastante bien. Estoy muy feliz, súper súper feliz de que tuve una linda experiencia. Se pasó súper súper bonito y que ahorita mismo estoy en casa. Sí, yo les conté ayer de que tú, en otro video, que tú ibas a venir con unos amigos, pero no se pudo por la situación que hay en Panamá, pero ellos siguieron su viaje hacia Centroamérica y quizás vengan aquí a Panamá. Sí, entonces estamos esperando a ver si la situación en mi país mejora. Ellos vienen y si no, bueno, nada más vendrían no a visitar el país, sino nada más como a verme y a conocer a mi familia. Pero bueno, esperemos que todo mejore. Sí, ojalá que sí. Bueno, voy a entregar algunas cosas que compré de como los lugares donde pude ir. Bueno, esta de aquí es de Varsovia, la capital de Polonia. Estuviste allá, ¿verdad? Ajá. Y aquí hay otra de la misma ciudad de Varsovia, pero de noche. Como de los lugares más bonitos. Muchas gracias. Sí. Luego tengo esta de Le Mont Saint-Michel, que también es en Francia, en la Bretaña. Pero no Gran Bretaña, sino la Bretaña de Francia. Que es muy bonito, que de hecho las personas dicen que si tú vas a Francia solamente hay dos cosas de visitar, si no las visitas no puede ser que fuiste. Y este es uno de esos lugares. Es que es muy muy bonito, que ese lugar al año recibe más de 3 millones de turistas. Este de aquí es la casa más antigua de la ciudad, está la primerita acá. Este es la foto como del otro lado de la Riviera. Esta es de Pornic, que es una pequeñita ciudad donde hay playa, es muy lindo. Y yo también. Hasta en el verano, fría el agua. Sí, fui en verano y lo peor es que afuera hacía 41 grados, pero dentro del agua es fría. Pero igual se puede bañar, porque como afuera está muy muy caliente, te entras y bueno, no es tan potente. Luego, esta también es de la misma ciudad, ahí está el castillo de fondo. Y nada, luego está este de Le Château de la Loire, que la Loire es mi departamento, mi región. Entonces, aquí están todos los castillos que hay. Lugar. No, perdón, no todos. Algunos de los castillos, sí. Porque es la región que tiene más castillos de toda Francia. Y aquí en estas imágenes hay algunos de los que visité. Y hay otros que también visité pero que no estaban aquí en la postal. De verdad, es como la actividad más común de hacer, visitar castillos. Porque en Francia hay más de 40.000 castillos. Wow. Y es demasiado. Y luego esta también es mi ciudad, pero de día. Y luego nada, y el castillo. Y de ahí tengo esta otra que es de Le Château d'Assilo-Rideau. Y le llaman como castillo de princesa, realmente no eran de princesa, pero simplemente por la arquitectura del techo de los castillos. Sí. Y también de las columnas. Ajá. Que ves que es como más delicado, porque mira este. Ajá. Escribo las cartas. Tengo unas cartas de Varsovia. Está muy bonita. Y tengo estas otras de Rusia. Vamos a verlas. ¿Ves que está? Ay, qué linda. Está linda, linda. Y miren el diseño que tienen estas cartas. Qué linda. La parte de atrás me gusta mucho. Ajá. Esta que tengo acá son las de Rusia. A mí me gusta muchísimo la parte de atrás, los colores. Está súper lindo. Entonces, adelante tienen como artesanías rusas. Esta, matrioshka y luego un montón. Todas son diferentes. Ahí atrás está bien linda. Sí, atrás está muy linda el color. Todo. Esto es un poste, así como para poner en cuadros. Desde Le Mont Saint-Michel, que es el que mostré las postales antes.
Aquí está, es así cuando tiene hambre. Wow. Está bien lindo. Comprarle el cuadro para ponerlo. Ah, sí, en el blanco. Sí. Luego tengo estos vasitos de shot de vidrio que son de Portugal, de cuando estuve en viaje en febrero, que fueron para las vacaciones del 14 de febrero. Uh-huh. Así que pasé 14 de febrero. Y este es también es de Portugal, de hecho aquí dice Portugal. Aquí. También. Así. Y bueno, aquí tengo este último que es de los lugares más conocidos de París. Aquí arriba en las letras dice París, París, París. Uy, está pesado. Sí. Qué lindo. Y luego, aquí tengo imanes, imanes para la nevera. Este es de Moscú. Este es de Moscú. Está bien lindo. Sí. Este es de Portugal, que es un medidor de temperatura. También para la nevera. Sí, y de hecho las flores estas son iguales que el vaso que está aquí. Que son como los diseños de la región donde estuve. Y luego acá tengo otro, y es de Polonia también. Sí, Polska. Y tengo este otro también. Ah, está lindo. Que es de Rusia también. Bien bonito, miren. Para la refri también. Y luego tengo este también, que es la típica matrushka, que adentro hay más. Y en realidad el pequeñito es muy muy pequeñito, es como un puntito, algo muy chiquito. Y bueno, se abre y cada vez hay una más pequeña y más pequeña. ¿Cómo se llama? Matrushka. ¿Cuántos hay? 11. Antes yo pensaba que esto era de cerámica, pero es madera. Wow. Y luego dentro de este, hay más. Miren. La otra, sí. Aquí está el más pequeño. Aquí. Es súper, entonces es súper diminuto. ¿Ven? Muy, muy pequeñito, pequeñito. Linda. Sí. Ay, está bien bonito esto, miren, esos colores, todo. Esto, sí, y las cosas de mis hermanos, bueno, ellos la tienen. Y esto es un juego súper físico. Es como que unos palitos los agarras y los sueltas y tienes como que sacarlos uno a uno y uno a los otros. ¿Cómo se llama? Aquí también. Se llama Pin de City. Tengo cosas. Mi primera, bueno, esta vez es mi primera Alemania fue a Konstanz y luego a Berlín en el segundo. Pero no compré nada porque ya hemos ido muchas veces a Alemania, mi mamá también. Entonces no, yo como no hace sentido comprar algo que ya mi mamá tiene, ya conoce. Y de hecho con mi mamá también fuimos a este lugar de cosas. Cuando íbamos de camino a Suiza. ¿Fuiste en qué? En auto. Uh-huh. A cosas fuimos en auto. Ajá. ¿En verano? Road trip. No, de hecho era invierno y hacía muchísimo frío. Cuando fuimos también en invierno. Uh-huh. Aquí tengo un rompecabezas de la ciudad de Bruselas. Y lo tuve que traer sin caja porque la caja no ocupaba muchísimo espacio. Y luego acá tengo té ruso, que ellos toman muchísimo té y vodka también. Pero toman mucho té, no toman tanto café como nosotros, sino que ellos toman más té. Este es de fruta, frutos rojos, y este es de flores. Como una cucharada, por filtro, porque como son cosas más grandes, no como son otros de saquito, que está como el saquito y lo metes, no. Sino que este es de los términos de cosas. Y luego, tengo un llavero de la Torre Eiffel. Bueno, entonces compré este potecito y ahí dice Sul du Grand y adentro tiene una cucharita esta, de maderita. Sí. De hecho, la cucharita venía afuera, así como aquí en la tapita. Y bueno, compré el potecito porque compré un poco de sal. Eso va a estar muy bueno. No sabe con qué lo vamos a cocinar o si nada más es para guardarlo. Sí. Pero es sal con flor de hibisco. Y sé que va a estar muy buena porque yo probé muchísimos cócteles con la flor de hibisco y es muy, muy rico. Y sal. Debe estar bonito. Y está bien pesado. Sí, eso me gustó mucho. Lo bueno que llegó todo bien, no se quebró.
Bueno, nada. Luego, esta botellita de alcohol se llama Suplica. Es de Polonia. Es de avellana. Y cuando te lo vas a tomar, te lo tomas con leche. Y bueno, supuestamente es algo súper, súper rico. No sé, ¿con leche? Sí. Y nada, luego tengo este Lubelska. Ya este mi familia lo ha probado porque mi hermana también estuvo en Polonia. Entonces ella ha comprado de esto para traer. Pero es de limón. Ajá, el que habíamos probado era de pamplemousse. Espera. Toronja. De toronja, ¿verdad? Pamplemousse. Es que sí se dice pamplemousse, pero no en español. Bueno, es que tenemos unos quesos igual en fuerte. Entonces, bueno, luego tenemos estas mermeladas. Que son de diferentes sabores. Figo. Figo. Ajá. Ah, perdón, no es naranja, la última. Mandarina. Mandarina. Y luego tengo esto. No sé si dárselo a mi mamá o quedármelo, porque esto yo lo amo tanto. Esto es como, no sé, esto está, es como el cielo. Que se ve que está rico. Es muy rico. Huele muy rico. Sí, es que es como comer un pedazo de cielo. No, en verdad es muy rico. Yo esto lo amo muchísimo, muchísimo. El olor es como el dulce de leche, pero como más suave. Ajá, es más rico que el dulce de leche. Mucho más rico el dulce de leche. ¿Lo comen con? Normalmente es con las crepas. Con las crepes. Ah, sí. Uh-huh. Pero tú te lo comías igual. Sí. De hecho, mi crepa favorita es de, esa. De Caramel Borsalé. Es mi favorita. Tengo esto, ay, esto es tan lindo, la cajita. Y también esto es muy rico. Está bien bonito el estuche. Llegaron también Sunny, también es. Y son de 1888. O sea que la marca es muy, muy viejísima. Luego tenemos esta champaña. Esa es rica. De hecho, sí, de hecho creo que. Esta marca la venden en Panamá, pero creo que no esa específica. Esta no, ¿verdad? No, no la he visto, ¿no? Uh-huh. Y luego está este, que es un vino rojo. Y luego mi favorito es este. Bueno, cada persona tiene su opinión diferente. Uh-huh. Pero para mí los más buenos son los de allí. Sí. Los secos, dulces y amargos también. También. Los dulces son ricos. Ahí están los quesos. Este es un camembert, que es muy rico. Y luego aquí tenemos el comté. Son, o sea, los quesos que traje cuatro y son los más consumidos, los más típicos. Y bueno, aquí está. Porque también hay mucha variedad de queso allá, ¿verdad? Sí. De hecho, hay 365 quesos. Francia tiene 365 quesos diferentes. Wow. Entonces, nada, luego aquí tengo esto muy bien femier. Y luego este de acá atrás, el verde, no se ve verde, pero aquí sí se ve verde. Sí. Un poco así. Pues está saliendo un poquito de líquido. Ajá, ahí se ve un poco verde. Pero igual hay muchísimos quesos ricos, entonces no puedo elegir uno favorito para comer vino. Sí. Aquí hay ya como, ¿qué? ¿Con un kilo y medio? No, mucho más. Creo que como tres. Como tres kilos, ¿ah? Sí, imagínate. Sí, porque pesan bastante. Sí. Ay, muchas gracias, todo está bien bonito. Y vamos a probar ahora. Vamos a empezar a probar ahora los quesos. Igual este. Ah, sí. Los té y las galletas. Todo, sí. Ay, muchas gracias. ¿Y cómo te fue con el idioma? Bueno, muy bien. De hecho, cuando yo me fui, yo no sabía nada. O sea, luego, al tercer mes, ya yo hablaba francés. Al tercer mes de haber llegado. Ya ahorita mismo ya entiendo todo. Nada más que, bueno, ahora que estoy aquí tengo que seguir practicando, sí, para no olvidarlo. Pero cuando te veían en la calle, ¿ya que te decían? ¿Que eras de dónde? Ajá, sí, me preguntaban que si yo era de la India. Yo como, ¿aló? Sí, por acá también en Panamá muchas personas siempre le preguntan que si viene de la India. Y encima mi nombre, me decía, no, algo pasa contigo, es raro. Sí. Dices que eres de Panamá, tienes un nombre ruso y tienes físico de una persona de la India. Yo como... Ay, pero bueno, sí. Muchas gracias por todo. Vamos a empezar a recoger aquí, a guardar los quesos en la refri, porque ya se está como saliendo el agua, el líquido, sí, del queso, así que vamos a meterlo a la refri. Claro, sí, sí. Vamos a meterlo a la refri. Así que muchas gracias por todo y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en este video. Bueno, hasta luego. Nos vemos pronto. Chao.